difícil. ¿Quieres que te y entrándose en materia, quisiera empezar diciendo que comprendo perfectamente el sentido de la interpelación y de la moción presentada por el Grupo Socialista. O que pasa que, o que sucede que tengo la sensación de que los grupos de oposición nos atopamos continuamente a rebufo de la dinámica normativa perversa del Partido Popular. Y me explico. Una dinámica normativa baseada en realizar cambios estructurales en nuestro sistema social, hacer esos cambios por decreto, sin escoltar a nadie, sin contar con los colectivos afectados, sin base técnica, sin base científica, sin diálogo, de xeito absolutamente unilateral. Y una vez consumado el efecto, como es el caso que nos ocupa, es decir, una vez publicado el decreto, los grupos de oposición subimos a esta tribuna a renunciar o que decíamos antes de que se aprobara y constatando las consecuencias de la aplicación de lo que vaya a ser esa norma. Así es, repito, el caso que nos ocupa. Porque en el mes de julio, del año 2014, la conferencia de rectores universitarios, donde están representados todos los campus, también los galegos, señora, a portavoz de Voceira, del Grupo Popular, dijo que los rectores galegos estaban de acuerdo con este decreto, pero en la conferencia de rectores de todo el Estado están representados los rectores galegos. Y esa conferencia de rectores hizo un informe que es clarísimo, un informe de 24 folios, donde dice claramente los inconvenientes y los problemas, un por un, que va a llevar a cabo la aplicación de este cambio o establecer titulaciones de 3 más 2 años de máster en lugar de los 4 meses existentes.